A todos, muy buenas noches, buenos días en Doha, en Qatar. Nosotros seguimos con este programa de Planeta Fútbol en nuestra edición mundialista después de un día muy importante. Un día en el que jugó Cristiano Ronaldo y además batió un récord, ha marcado en 5 mundiales el bicho. Jugó Neymar y además jugó Luis Suárez, que es otra de las estrellas del fútbol mundial. Señores, muy buenos días en Doha, buenas noches en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo les va? Muy bien, afortunadamente. Sí, también jugaron Valverde, el Halcón, Rodrigo, Vinicius. Me está sugiriendo Casemiro, que me renueve. ¿No? Charlison. No. Estoy hablando del equipo que el entrega, merengue. Pero por supuesto, casi todos los mejores jugadores del mundo. Del Real Madrid. Claro. Debe haber ya resultado lo de Neymar, ¿o no? Porque Neymar se fue llorando. Oye, tenía el tobillo muy inflamado, Neymar. Les quiero decir, van a hacerle los exámenes respectivos, pero tenía el tobillo inflamadísimo. Es que pegaron muy duro. Es que mucho, le dieron muy duro. Mucho. Qué bueno, bravo los serbios, ¿no? Lo de Cristiano Ronaldo es excepcional. Cristiano es un hombre que se compromete. Que en los partidos chivos, como dicen ustedes en Argentina, aparece. En cambio, conozco otros que no aparecen en los partidos importantes. ¿No? No aparecen en los juegos importantes. No, la comparación Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Aparecerá que... el sábado. ¿Ah? Aparece el sábado. No, pues hasta ahora no apareció. En el partido este no apareció contra Saudí por ninguna parte. En cambio, usted ve a Cristiano Ronaldo que aparece, se compromete, pelea. En el primer tiempo protestó una pena máxima. Hizo un gol que se lo invalidaron. Se levantó a cabecear dos metros arriba del piso. ¿Vieron eso? A mí me gustaría, yo no sé si se puede ver una foto o algo así acá. Una cosa impresionante. Dios mío. Cobró el penal y lo cobró muy bien. Y cuando estuvo en el banco, cuando ya se fue, estaba casi que dirigiendo. Y permítame y agrego algo porque puede parecer trivial, pero verlo llorar mientras cantaba el himno de su país por un momento personal dificilísimo que pasó hace poco, por un momento profesional muy complejo con el Manchester United también y donde hoy es libre, debe ser complicado, Carlos. Yo lo sé. Y vio el enojo. El enojo de él cuando estaba en el banco. Sí, claro. Cuando le hacen el 3-2. El 3-2, el gol de cabeza. Él se enoja, se para, yo no sé a quién. Es que es medio técnico, ¿no? No, porque siente. Sí, porque siente. Está comprometido lo siente, con la causa. Lo siente como suyo. No, a mí sí me gustaría tener un líder de esa clase. Un compañero de esa categoría, sí. Porque esos son los líderes que suman. Esos son los líderes que uno necesita en los equipos. Uno no puede tener en los equipos el tipo que agacha la cabeza, que renuncia a ser rebelde, que estira trompa. No. Este está comprometido en todo y aparece en los partidos chivos. Y aquí apareció, qué bueno, me alegra mucho. Para mí no es extraño, siempre fue así, Cristiano Ronaldo. Luis Suárez, pues, ¿eh? Yo creo que Luis Suárez ya no más. No, en serio. Sí, está. No. Es no, lento. No, en cambio uno ve la fogosidad, la ida y vuelta del Halcón. Qué remate pegó contra el palo. Ahora, los coreanos no es la primera vez que enredan partidos, nosotros jugamos mucho. ¿Se acuerdan, profe? Sí, en claro. Estados Unidos, en esas copas de cigarrillos. Claro. Sí. ¿Cuáles? Copa Marlboro, Copa Camel. Nosotros jugábamos como 5 o 6 copas al año con la selección cuando jugaba contra rivales importantes. Jugamos contra Corea varias veces, ¿cierto? Como jugamos contra Suecia, jugamos contra todo ese tipo de equipos importantes. Escocia, tal. Y la verdad, era muy difícil ganarles. Incluso nosotros comentábamos en esa época que era que ellos cambiaban los 11, como los japoneses. Ah, que no se daban cuenta. Claro que me acuerdo que Maturana y Hernán Darío decían, uy, hermano, se nos jugó el primer tiempo, cuando salían en la segunda parte, todos igualitos. Enredan, ensucian. Y me pareció que Brasil en el primer tiempo no la pasó bien. Se encontró un rival muy bien armado. No, fuerte. Pero la paciencia y la madurez permitió llegar al gol. Y cuando se abre la lata, el rival le facilita las cosas. Porque cuando hace los cambios, esos jugadores que entraron, casi todos, son jugadores de medio campo hacia arriba. Entonces se desatoraba, ¿cierto? Lo que estaba atorado. Y esa era la manera de jugar de Serbia. Serbia planta los equipos así. Ha jugado 3-4, esta vez jugó 3-5. Es bien complicado atravesarlo. Es un equipo gigante,
gigante, con un muy buen arquero. Savic, ¿no? Exacto. ¿Sí, Fichu, lo dije bien? Sí, Savic. Él tiene doble nombre, ahora lo vamos a explicar, porque... Milinkovic-Savic. Sí, claro, pero son dos. Hay son tres Milinkovic. Sí, hay. Es hay que dos, juega tres. El hermano y el papá. No, pensé que eran dos. No, hay tres jugando. Al claro, mismo, claro, al pero digo, tiempo. Pero digo, viene de una familia que juega el hermano y el papá, y les iba a decir una cosa, él hizo parte de una selección sub-20, si no estoy mal, sí, que llegó a la final. Sí, de, claro, de sí, campeonato. En Nueva Zelanda. Exactamente. En Nueva Zelanda jugaron Brasil-Serbia, ganó Serbia, y de ese equipo sobreviven Gabriel Jesús y 8 jugadores, entre ellos él. Ok. 8 jugadores de los que están aquí de Serbia. Y del equipo que jugó en el 2018, que también perdió 2-0 en el Mundial de Rusia, aquí había 5. Eso se dice Vania Milinovic, Vania Milinkovic Savic. No, sí. el nombre, la J suena. Bah. Es ¿sí? el arquero del Torino, mide 2 metros 3, increíblemente. Entonces Vanya. Increíblemente alto. Fichu, hola. Directora, buenas noches. ¿Cómo le va? Salúdenos. Buenos días. Ya no sabemos ni qué hora es. Mide 2-2, ¿no? ¿Ah? El arquero mide 2-2, si no estoy mal. 2-3, creo. Es el arquero del, pues Toli, del Torino. 2-2. 2-2. Vanya Milinkovic-Savic. Es un grandote. No, además, qué carácter, Fichu. ¿Usted cómo le fue con él? Yo lo vi ahí en su tableta. No, muy bien, muy apuntando, bien. Apuntando, calificando. Todas, ¿y cómo lo todas, calificó a él? Todos aspectos positivos, con los pies... gratamente impresionado, una precisión. ¿Y pase cómo hace corto, siendo tan como grande? Arquero de balonmano, ¿eh? No, y la precisión con los pies, venía, se mostraba disponible a sus compañeros en el saque, salía a descolgar centros muy, muy lejos, en ese tiro de esquina donde el punto inicial de partida para él, de él, estaba muy afuera y Neymar se atrevió a intentar el tiro olímpico, se devolvió, puñeteó muy rápido, la tajada a Vinicius, en fin, en los goles absolutamente nada que hacer, realmente un arquerazo y sorprendente también lo de Serbia, con jugadores también de 1.90, 91, con velocidad y con mucho oficio. Y también con mucho carácter. Creo que ellos desde un principio intentaron nivelar a través de la agresividad y muchas veces a través de la agresión para tratar de disminuir a un Brasil que creo que hoy demostró que es un candidatazo. Mire, yo quería acá hacer la claridad de cómo se parecen los apellidos, ¿cierto? Está el arquero, que es Vanya Milinkovic-Savic, que ese es un solo apellido, es compuesto. Está Sergei Milinkovic-Savic, que es el número 20. Y el otro es Nikola Milinkovic, que es el número 4. Son ellos el tres. Sí, me imagino que debe ser Belén Naranjo. El uno, Belén Naranjo, el otro y se distingue por el nombre. Claro, y el otro solamente no tiene compuesto, tiene solo el Milinkovic. Exacto. Milinkovic. Pero los que tienen compuesto... Ah, no, este es Milinkovic. Hay uno que y es el Milin... otro es Milinkovic. Y el otro es, ajá, Milen. Bien, bien, pero... Y lo veo en la jugada usted últimamente en todo. El central, el líbero, es Milinkovic. Exactamente. Ustedes no quieren hacer un programa, ustedes todos aparte, y nosotros hacemos un no, programa. No, porque yo vengo... Si quieren nosotros... ¿Sí o no? Fichu, qué susceptible es, bueno. Andrea. ¿No? Yo quiero decirles algo, por Fichu. Todos los días vamos a ver, a ponerle la canción, a ver si se la aprenden ellos dos. Todos los no, días. No, hoy veníamos oyendo una. No, yo veníamos yo todos los días me voy a tirar un selfie. De antaño. No, voy a tirar el selfie. De antaño. Ya la sincronizamos música. Dos canciones hoy en el automóvil. No, pusieron música navideña. ¿Cuál fue una no, de Navidad que no, puso? La ya viene Lavoy, la Willy Navidad. Color. Ya viene la Navidad. Así nos traían, imagínense. Pero bueno, yo vengo acá con una preocupación hoy. Vine existencialista a ver si ustedes me pueden resolver las inquietudes con el expertise que tienen en el fútbol. ¿Cuál es mi preocupación? Yo veo humildemente que los equipos, salvo Brasil, obviamente, pero los equipos de Conmebol, los equipos suramericanos, tienen un comportamiento distinto al resto, ¿cierto? Verdad.
a los europeos. ¿Verdad? Entonces yo siento que es como si... Y a los asiáticos. Que, a eso voy. Y siento que nos cogieron ventaja, no sé en qué momento, los asiáticos, los africanos, los europeos. Y uno está viendo unos primeros tiempos de locos en este mundial, claro. ¿Cierto? Con una, además, una intensidad, con una presión. Y están, hoy le tocó a Brasil, pero Brasil supo reaccionar ante eso y tuvo paciencia. Sí. Yo veo que el resto no, y no sé si esto genera algún tipo de preocupación, si usted la puede trasladar en algún punto, y es con los de Conmebol, no nos podemos quedar atrás en el fútbol porque estamos como lentos, sí. Y es distinto. Sí, nosotros jugamos otro fútbol. Nosotros todavía creemos que la pisadita, la paradiña, el toquecito, que eso sirve. Pues... De pronto sirve en algún momento, yo pues eso no lo voy a negar. Pero el fútbol de hoy parte por un término que usted utilizó y que nosotros hemos usado muchas veces aquí y en nuestros comentarios. Intensidad. En el fútbol de hoy tienes que salir con todo claro. Primero, las situaciones de juego completamente memorizadas porque no tienes tiempo para pensar. Las situaciones reales. Las reales, que es como se entrena, entonces tú llegas con eso ya codificado en el cerebro. No hay conscientes, hay inconscientes. Y a eso sumas, ¿cierto? Toda la respuesta desde el punto de vista físico. Tienes que ser muy físico. La ida y vuelta, todos viajar juntos para defender y viajar juntos para atacar. Ya no hay muchachitos privilegiados. Ese no juega. Y si juega, pues el técnico es una alcahueta y no se va a ganar nada. Usted vio hoy cómo Neymar, por ejemplo, hubo una acción en la que se lesionó cortando una pelota. Y vi a Vinicius robar 2 o 3 balones en la salida del rival. O sea que hay un compromiso. Y los niveles de concentración que son muy altos. Nosotros todavía estamos en ese cuento del jugadito, ¿cierto? No, y somos desconcentrados, Carlos. Sí, que el estilo, que cuidado con el estilo. Que el estilo, y yo pregunto, todos los días me pregunto, ¿de qué estilo estarán hablando? ¿De qué? ¿Cuál es el estilo? Pues si el estilo es andar, es caminar, es trotar, no, aquí no cabemos. En serio que no. Aquí hemos visto a Corea, hemos visto a Túnez, a Canadá, hemos visto a Canadá, hemos visto a Marruecos, hemos visto a Saudí con unos niveles de intensidad altísimos. Hoy vimos a un equipo físico como es... Serbia. Y un equipo que es sudamericano pero europeo. Es que es, porque es, si usted agarra total. Del arquero en adelante, el arquero es del Liverpool, ¿verdad? Sí. Y el último que entró es... De la Juventus, del PSG, de todo, o sea, es que todos son europeos. Todos, o sea, que ya tienen incorporados los conceptos de intensidad, de ida y vuelta, el conocer perfectamente qué es lo que hay que hacer en el campo. Ellos llegan con unos códigos, bueno, yo le voy a llamar de esa manera, pero... Llegan con 5 o 6 jugadas preparadas, ¿a fuerza de qué? A fuerza, mejor dicho, cuando el jugador coge la pelota ya sabe qué es lo que tiene que hay hacer. Hay unos que juegan afuera y como vuelven a Colombia dicen, no, cambio el chip. Ah, no, lo nuestro es muy folclórico. Yo le digo una cosa, el conocimiento hoy está a la mano en todo el planeta. De todo el mundo. En todo el planeta está el conocimiento. La actualización está a la mano en todo el planeta. Hay equipos, hay culturas que se aprovechan de eso y ya han igualado las cargas. A mí lo de Canadá me sorprende gratamente porque es un equipo sin historia. Era técnico de la selección femenina, profe, ¿usted sabía? Pero tienen una cultura y tienen tecnología y saben que eso los va a llevar a igualar, por lo menos hasta un punto, ¿cierto? Hasta un punto. A nosotros en Sudamérica nos ha costado mucho asimilar el cambio y entonces lo que usted dice lo pone a uno a pensar. Entonces la competencia que tenemos nosotros en la eliminatoria es ¿qué? ¿Cuál es el tipo de competencia que tenemos donde Brasil se va lejos y el resto ahí? Entonces eso también se debería de analizar. Pero es ese tema de incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías de entrenamiento. Nosotros, los equipos suramericanos, y en general fueron todos, hasta inclusive Brasil, sufren cuando les ponen el ritmo, cuando van y los apretan arriba, cuando les sostienen la presión alta, cuando les trabajan la presión tras pérdida, pero constante. Sufrió Brasil en ese primer tiempo, inclusive con Serbia, y Argentina ni se diga, Uruguay también, y de ahí para allá pues empieza a contar. Pero son estas
son estos países emergentes, todas estas culturas emergentes que siempre están en segundo, tercer renglón, pero que con ese conocimiento ya igualan corriendo, ya igualan con agresividad, ya igualan con el ida y vuelta. Corea, Arabia Saudita, Canadá, por ejemplo. Es que hay un día donde la disciplina, perdón, hay un día en el que la disciplina vence el talento. O sea, ese día llega. Y acá nos confiamos, en Colombia nos confiamos mucho del talento. No sé, Carlos, iba a decir algo, me gustaría ver a Fichu también. Por ejemplo, aprovecho para decir que talento también es saber marcar, ¿cierto? Eso también es talento. Porque uno se imagina que talento es el tipo que hace malabares con la pelota, o que hace pases gol, o que hace goles. No, talentoso también es. Por ejemplo, el arquero hoy de Serbia es un talentoso. Ese tiene mucho talento. Entonces, primero que hay que educar un poquito a la gente. Yo creo que hay una información equivocada, muy equivocada en nuestros países, y yo lo digo pues por los dos en los que permanentemente me muevo, que es Perú y Colombia. Hay una información totalmente equivocada, hay una información del siglo pasado. Que el ADN. Sí, el ADN, que hay que llegar tocando, que cómo así, que tenemos que los... Bueno, todas esas bobadas que ustedes oyen todos los días y me perdonan, pero el fútbol es otra cosa. El fútbol tiene, por ejemplo, una etapa que es una etapa... Es que, a ver, una cosa es dirigir una selección, otra cosa es dirigir un club. Cuando usted dirige un club, usted tiene a los jugadores 24-7. Usted los tiene 24-7 y los tiene 365 días al año, ¿verdad? Entonces, usted puede corregir, usted puede quitar y poner, etc. Usted con selecciones nacionales, usted tiene que escoger bien, elegir correctamente y después de elegir, meter en esa elección, atención, meter en esa elección lo que el jugador ya sabe hacer, sobre todo el que juega en Europa. Okay. No, usted tiene que meter en eso que él sabe hacer, que es intensidad y de vuelta, recuperación pospérdida, etcétera, etcétera, tiene que meter su idea, pero una idea que se acomode a eso, simplemente que sea una herramienta para que ellos puedan ejecutar lo que saben hacer. Y eso se hace a través de entrenamientos dirigidos, y son entrenamientos muy puntuales que en situaciones reales de juego, cosa que repite Mourinho todos los días, ¿cierto? Usted no trabajó con Mourinho, ¿no? Es que repite todos Osorio los días. Osorio también lo hace. Las situaciones reales de juego son necesarias porque hoy no hay tiempo ni espacio y a usted no le dan tiempo de pensar. Y menos cuando usted no está con ese grupo y ese grupo llega 4 días antes de un partido, él debe llegar con todo ese trabajo instalado en la cabeza. Fichu, yo quiero como... Es que usted que estuvo hoy en el partido, además como analista de la FIFA. Ahí lo vi, muy elegante. Sí, estaba muy elegante. Además, yo estaba rodeado. Yo los busqué, hasta que los encontré. Con Klinsmann. Pero le quiero hacer una pregunta. Y es muy difícil encontrar al profesor. No, los encontré en una zona muy despejada. Ahí me di cuenta de izquierda, que de derecha para ¿muy izquierda, despejada, ¿cierto? ¿Aquí o qué? Sí, exactamente. Bueno, zona despejada, obviamente extraordinario, algo diferente, distinto. Esta sí es la verdadera élite del fútbol. Solamente en la técnica, en el carácter, en la personalidad, en la intensidad, en la velocidad con la que se hacen las cosas. De las cosas más difíciles que hay en el fútbol es poder hacer las cosas a alta velocidad, que es mucho más complicado. Creo que Tite es un técnico que le ha venido implementando aspectos tácticos a un fútbol que por naturaleza es un fútbol alegre, es un fútbol vistoso, muy, muy, muy ofensivo. Y eso creo que es lo que hace hoy en día a Brasil diferente y distinto. Casemiro es un jugador sencillamente de otro nivel, de otra dimensión. Juegue o no juegue en el Manchester United, lo que significa él, ese fiel de balanza para este equipo brasilero es realmente fundamental. Y todo ese recurso humano, ¿no? Sale uno, entra otro, igual o mejor, con igual o mejor bagaje, con experiencia, con muchísimo talento. Y hablando del talento, está clarísimo que el talento solo no es suficiente, hay que aportarle no solamente un aspecto emocional, pero también un aspecto a través de la actitud y de la conciencia. Así que no solamente para Sudamérica, pero que para el mundo entero, Brasil
ha venido demostrando que tiene factor diferencial por naturaleza y gracias al conocimiento de su entrenador. Yo le digo una cosa sobre Brasil, porque a mí siempre Brasil me impacta porque tiene un poquito más allá que el resto. Y lo de Brasil hoy es la responsabilidad, la madurez que se convierte en humildad. Responsabilidad y madurez, ¿por qué? Porque ese equipo en un momento le quitó la pelota y se le vino. Empezó a presionarlo arriba. ¿Y qué hizo Brasil? Cualquier otro equipo, esto porque me va a quitar la pelota. Se sale de casillas, pierde el plan, empieza a irse por caminos que no son. Brasil se recoge de mitad cancha para atrás y empieza a marcar los espacios. Y entonces uno veía a Serbia manejando a los centrales, el balón del lado a lado. Yo dije, pero esto parecía. Yo en algún momento hice el comentario, pareciera que los rojos fueran Brasil y el otro no. Pero es la madurez de un equipo que se acomoda a las circunstancias y va esperando su momento. O sea, sabe esperar, profe. Espera su momento, pero con orden, con responsabilidad. Es que eran corticos. Porque no era que se metieron atrás y no, todos bien trabajaditos. En un momento, Carlos decía, hace Rafinha, ya está haciendo hasta línea de cinco. Y era claro, así. Rafinha retrocedía. Pero mira, es un equipo que le gusta jugar con la pelota, sí. Pero que respeta cuando no tiene la pelota, las funciones, los posicionamientos, todo, las pequeñas sociedades en defensa. Y el otro tuvo la pelota, pero ¿cuándo le llegó a ese arquero? Muy poquitas veces, pero eso te dice la responsabilidad y la madurez. Ya después empezó un poquito, Vinicius exageraba, de pronto el pelado por aquí, Rafinha también exageraba, pues algún remate flojo y todas esas cosas, pero después llega el entretiempo y Tite les dice, bueno, eso que tratan de hacer lo vamos a hacer en el segundo tiempo. Eso que están olfateando que se debía hacer, lo vamos a afirmar en el segundo tiempo y ahora sí le vamos a meter frecuencia, intensidad a nosotros, y salió otro Brasil. Es que tienen clarísimo qué hacer con y sin la pelota. Según el resultado, según el rival, según el plan de trabajo, a qué altura de la cancha se tienen que parar, qué tan cortos tienen que ser. El mensaje está clarísimo y hay una, obviamente no solamente hay una credibilidad, pero hay un respeto por su entrenador. Sin duda. Que les genera un compromiso, ese compromiso plus, ese compromiso más allá que los jugadores de fútbol. Cuando lo queremos sacar realmente, lo hacemos sorprendiendo absolutamente a todo el mundo. Como también, desafortunadamente, cuando no existe el compromiso, simplemente... Nos dejamos estar. Y cada quien maneja su agenda ahí adentro, quien mira a ver. A ver, yo no creo en circunstancias donde el jugador de fútbol se pare o haga una cama o haga un serrucho a un entrenador. No, yo sí creo en la buena relación, la credibilidad y el respeto hacia un entrenador, y a partir de ahí se genera un compromiso. Más compromiso o hay compromiso o no hay compromiso. Y cuando no hay compromiso, simplemente... La preparación no es la misma, el esfuerzo no es el mismo, mentalmente se es mucho más fuerte o mucho más frágil, se avanza más o se avanza menos, se escogen caminos más difíciles o más fáciles. En eso sí creo yo, porque a todos nos ha tocado experimentar. El mensaje de un entrenador no te llega simplemente, es uno más. Es parte no solamente del ser humano, que no es el ideal, obviamente, pero que pasa, eso es innegable. Carlos, voy a ir a la pausa, pero quiero que me diga para usted el jugador que más le gustó en este partido. Primer tiempo de Paquetá. Sí, sin duda. Primer tiempo de Paquetá y el segundo tiempo de la Sociedad del Gol por la izquierda. Vini es capaz de cualquier cosa, de hacer los dos pases que hizo, sobre todo el segundo, que es un pase con el borde externo, y que se la pone como con la mano a la zurda para el control, que es una jugada extraordinaria, porque todo el mundo ve la tijera, la volea, pero no ve todo lo demás. La jugada previa es excepcional, la manera como él le pone la pelota a media altura con el borde, se la pone y ahí llega el control de zurda y la volteada con derecha, y antes él era el que había tirado a la puerta. Sí. El tiro a la puerta y vino el rebote. Vini es capaz de todo, es capaz de eso y también de caerse como se cayó, ¿no?, pegándole a la pelota con las dos piernas, porque él es capaz de eso. Y así ha sido en Madrid. Él tuvo una etapa horripilante cuando comenzó y empezó a crecer, a mejorar, a crecer, a mejorar. Él se dedicó en sus vacaciones a trabajarse en muchas cosas, como lo hacen los muy buenos profesionales,
y él creció y mejoró. Pero él es capaz de cualquier cosa, de tocar el cielo como lo tocó hoy en los dos goles, o embarrarla como la embarró en el segundo tiempo cuando solo se cayó. Bueno, todo el mundo se cae, pero varias veces él se ha caído pegándole con las dos piernas al balón. Fichu, ¿el que más le gustó? Bueno, y el arquero de Serbia, ¿no? Sí. ¿Usted está hablando de Brasil o de no, el que general? Quiera, partido. Que quiera, del no, el partido. Arquero de Serbia me encantó porque mostró, como ya dijimos, cosas que para una persona es que figura. Mide 2.3 metros no es normal. A mí me gusta muchísimo el trabajo de Casemiro, soy fan de Casemiro, realmente es un jugador fundamental para cualquier esquema. A mí también me sorprendió gratamente lo de Paquetá, creo que Paquetá fue mi favorito, no solamente decir. ha aprendido a ser mucho más simple, o no digo simple porque simple es una sopa sin sal, más sencillo, más práctico para jugar, pero también en una pelota que fue a disputarla dividida y se tiró y metió fue a hacer el taco, pero con todo, y eso para un jugador brasilero con esas características no es fácil de encontrar. Yo creo que estaría ahí. Richarlison es otro que también ha aprendido muchísimo en la Premier League, verlo ahí metido entre esos dos defensores de casi 2 metros peleando por los rebotes. Esta es una selección que, como dice el profe Juan, ha madurado y ha evolucionado muchísimo, y bueno, esperemos, profe, que los resultados le acompañen. Me voy a la pausa, pero dígame una figura. Individualmente me gustó lo de Paquetá, lo del arquero, pero Paquetá, pero hubo un grupito, el 4-1 de Brasil para mí es fundamental, porque yo soy entrenador y ese es el grupito que te da la seriedad, que te da la disciplina. O sea, el 4 que Casemiro. El 4-1. El 1 es Casemiro y los 4 y los 4 es Casemiro. O sea, el 4 y Casemiro. André, que reflejan en esta selección hasta Danilo juega bien, ¿no? Que reflejan seriedad, orden. Terminó mal. Acuérdese que ya venían varios grandotes que los habían tumbado, sí. ¿Cierto? Yo creo que Brasil también pensó en eso y por eso fue cautelos. Bueno, pues había dudas porque desde el 2018 Brasil no enfrentaba a una selección europea. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con más de Planeta Fútbol Edición Mundialista. Hay unas gráficas que usted nos quiere compartir y explicar, señor Carlos Antonio Vélez. Correcto. La primera gráfica tiene que ver con el posicionamiento de Brasil en la cancha, que no fue ni mucho menos en campo contrario, tampoco fue en campo propio. Es un posicionamiento muy medular, muy central, muy tres cuartos. Y el tamaño de los jugadores, ustedes van a ver unas bolas, el tamaño de los jugadores tiene que ver con la cantidad de intervenciones que tuvo. Y en este gráfico se puede observar claramente que Alexandro, Thiago Silva y Marquinhos con Casemiro fueron los jugadores que más intervinieron. Y se ve clarito en esta gráfica el dibujo o estructura que le llaman ahora, que es el 4-2 y hasta 4-2-4, porque Neymar siempre pasó de medio campo hacia arriba. Este equipo casi que usó un 4-2-4 porque Neymar se metía por el intervalo entre Vinicius y Richarlison. Ellos utilizaron al 16. Era el que estaba atrás de Neymar. Era el jugador que tenía como referencia primaria a Neymar. En el momento en que Neymar entra en juego, él tiene que ir por él. Lukic. Y después llega el auxilio, los que estén más cerca para hacerle doblajes. Eso en baloncesto se llama doblaje. Ustedes ven en este gráfico una cantidad de triángulos, que son los triángulos de comunicación, ¿no? Alexandro, Thiago Silva, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro. Y unos están muy marcados y es la forma de salir de Brasil, que generalmente fue en corto y en posesión de pelota. Muy bien, el otro gráfico tiene que ver con las acciones de ataque. Fueron 11 acciones en total para Brasil que están ahí en el gráfico, incluidos los tres goles. ¿Qué? Los dos goles. Incluidos los dos goles. Y del otro lado están las tres, únicamente tuvo tres el equipo de Serbia. ¿Ya? Y por último, vamos a ver el electrocardiograma. Bueno, yo le digo así, que es
el momento en el que cada equipo tiene posesión de pelota. Solamente hay dos tramos en los que Serbia tuvo posesión de balón. En el tramo inicial, en los primeros 9 minutos, casi que hay una, ¿no?, un plano, una meseta. Sí. A partir del minuto 9 hasta el minuto 37, Brasil es dueño de la pelota. Del minuto 37 al cierre del primer tiempo es Serbia. Arranca el segundo tiempo y de los 47 a los 71, no, a los 67, sí, 47, 67, 20 minutos, es otra vez Brasil. Marca el gol, el primero, y arranca Serbia con los cambios a jugar más arriba. Y justo cuando está jugando más arriba es que le marcan el segundo. Ustedes ven ahí en el cuadro que el segundo gol, que es ese puntico azul, está en el momento en que Serbia se hacía propietario del partido. Del minuto 67 al minuto 75. Y de ahí en adelante hasta el final fue un solo dueño Brasil. Pero es increíble como ese dibujo muestra, profe, es obviamente la pertenencia o la posesión de Brasil. Y si uno ve solo esa gráfica y no vio el partido, no puede dimensionar cómo Serbia jugó tan bien frente a lo que vimos, ¿no? Los números dicen verdades, las palabras dicen que dicen mentiras, ¿cierto? Y uno a veces se engaña, pero los números lo vuelven a aterrizar. Claro, la percepción es subjetiva. La percepción a veces... Lo único objetivo son los números. No hay nada que hacer. Porque, por ejemplo, el partido terminó 2-0, eso es lo objetivo. Claro. Y nosotros podemos decir que Serbia jugó muy bien, pero perdió. Pero fíjense entonces lo importante que es ver el carácter en la cancha para que uno tenga la percepción, o un equipo valiente para quedarse con la percepción de que fue un equipo difícil de ganar, Ficho. Sí, aparte, yo creo que ellos en su momento o en su plan de juego tenían también la osadía o la valentía de poder intentar tener la pelota. Aparte, este tipo de países, de selecciones de esta zona, siempre han generado o han sacado jugadores con muy buena condición técnica. Y jugadores muy altos, también muy técnicos y muy veloces. Oh. Ese central por izquierda, el número 2 que juega Pavlovic. El Salzburgo, Red Bull Salzburg, un tipo de casi 1.91. ¿Vio cómo le compitió a Rafinha? Con 21 añitos casi a la misma velocidad. Y 1.91 de estatura y una esa velocidad. Cerraba. Y no tenía ningún problema en ir y, no, muy rápido. Y buscar a Rafinha afuera. Bien trabajado. Y a partir de ahí, coger y picar hacia atrás, mano a mano. Así que nada, me pareció muy agradable, me pareció una buena prueba para Brasil. Me pareció también valioso lo de Serbia, porque muy fácil haber hecho lo de Polonia, ha hecho claro. Un 6-3-1 y a partir de ahí defiendas y que no pase nada más. Y bueno, sigue demostrando Brasil que en la medida en que van pasando los partidos, no solamente tiene un gran entrenador, pero que estos muchachos le asimilan el mensaje de una manera clarísima. Bueno, antes de pasar a hablar de Portugal... ¿Quiere que le muestre el gráfico de Portugal? ¿O no? Ya voy. Les voy a hacer una pregunta, pero quiero que sea muy corta la respuesta, por favor. ¿Sigue siendo archifavorita para ustedes Brasil? Sí. Ficho. Hoy más que nunca. Hoy lo confirmó. Para mí, hoy me convencí. Si tenía alguna duda, creo que hoy quedé convencida. Para mí el candidato siempre fue primero Brasil, después Argentina y luego Francia. Y no sé qué más pueda salir por ahí. Yo sí tengo que confesar que yo tenía Argentina por encima de Brasil. Yo también lo tenía por encima. Vamos a hablar de Portugal, porque hoy jugó Portugal con Cristiano Ronaldo. Como les contábamos al inicio del programa, ha marcado en 5 mundiales el bicho. Desde Alemania. Es impresionante, de verdad, es el hombre además con más goles en el planeta. Pero sí me gustaría ver la gráfica para poder... Solamente voy a mostrar la gráfica de control de partido. Ok. Porque es que dos goles del rival hace pensar que Ghana tuvo control. Nunca. Miren el gráfico. A ver. En el gráfico está todo el control de Portugal, todo. Hasta el minuto 54 no hay ninguna intervención de Ghana.
Ninguna. Entre el minuto 54 y el 56, casi 58, aparecen y vuelven a desaparecer. Marca Portugal el gol y a partir de ahí reaccionan ellos y tienen del minuto 66 al minuto 76, 10 minutos, el único manejo. Y empatan el partido. Claro, en esos momentos que tienen el manejo es que logran el empate, pero en otro no, el desgaste se lo estaba haciendo Portugal. Pero totalmente. Y a partir de ahí vienen los dos goles de Portugal, otra vez, en una fracción de minuto 75 a minuto 85. Luego vienen ellos, tienen una oleada, consiguen un gol y termina Portugal montado encima del partido. Entonces casi todo el tiempo, si uno mira este gráfico, es fácil decir que el 80% del partido lo manejaron ellos. ¿Qué tan importante es tener un hombre como él, profe, en un equipo, como entrenador, la visión del entrenador? Vital, es el otro técnico, es el otro técnico. Ronaldo ya no tiene la capacidad física de otros tiempos, pero ya se sabe mover y ya sabe estar donde debe estar, ¿cierto? Ya se vuelve más malicioso y trabaja con sus deficiencias, ¿cierto? Portugal es un equipo laborioso. Portugal es un equipo con dosis de todo un poquito, hasta de errores, pero tiene de todo un poquito, ¿cierto? Tiene buen juego, buen trato a la pelota, tiene pausas, tiene apertura de cancha, tiene jugadores con buen pie en la parte de atrás, ¿eh? Me parece que tiene sus altas y bajas, o sea, a Portugal le cuesta todavía es mantenerse allá, arribita, siempre en un movimiento progresivo. Pero hoy salvar el primer partido es tan importante en un mundial, Farid, ¿sabes? Alonso dijo, es la mitad de no, todo. No, por Dios, el primer partido emocionalmente es la entrada. Significa, mira, a nosotros nos tocó experimentarlo en Estados Unidos 94. Perder un partido 3-1 cuando le habíamos generado 20 opciones claras de gol a Rumania, donde Estelea fue la gran figura, y después decíamos, listo, contra Estados Unidos. Nosotros le habíamos ganado a Estados Unidos hasta debajo del agua, en partidos previos, en giras, en amistosos, y no pudimos volver a generar a través del estado emocional y recobrar la confianza, y son esos momentos, esas rachas que la pelota, el cabezazo de Carepa, que en paz descanse, pegó en el palo y en vez de entrar sale, en fin, muchas circunstancias. Y eso ha generado muchas veces a través de un mal resultado en un torneo tan corto. Como lo digo siempre, el Mundial es un torneo tan corto y tiene una revancha tan larga que uno inclusive no sabe cuándo va a volver a tener la revancha. Es un poco como los atletas olímpicos, ¿no? Se preparan toda una vida para una prueba, para un salto, para una carrera. De un minuto, de 15 segundos, de tres intentos. ¿Saben qué significa esto? Sí, que ya nos vamos, ¿o qué? No, vamos a la pausa. Ah, bueno. Uruguay claro, pero entró, tiene buenos jugadores. Uruguay entró gracias a 3 puntos que nosotros le regalamos en Barranquilla. Entró gracias a la cantidad de puntos que perdimos nosotros. Vea, lo de Uruguay era tan discreto que cambiaron de técnico. Ellos cambiaron de técnico sobre la marcha. Faltaban, ¿qué? 4 o 5 fechas y cambiaron de técnico. O sea que aquí pues no vamos a venir a inventar el agua tibia, ¿no? Ese equipo en clasificatorias era muy modesto. Era un equipo normalito. Al final cambia el técnico y tiene aquella ruptura psicológica de la que tanto hemos hablado y mete un arreón y suma unos puntos gracias a las debilidades de Perú, de Colombia, de Chile, que no ganábamos nada y que nos pasábamos sin hacer un gol, etcétera. Ellos se metieron. Entonces, a mí pues no me sorprende para nada que Uruguay dependa de 2 o 3 jugadores. Pero así tenga, ¿cierto?, jugadores como Núñez, como Valverde. Sí, pero es que esas son individualidades, es un trabajo de equipo. Es que aquí juegan equipos de fútbol y siempre ganará un equipo, ¿no? Van a participar muchos jugadores. Vea, lo estamos viendo con las famosas figuras. La FIFA, yo no sé por qué razón determinó que elija todo el mundo las figuras de los partidos. ¿Y qué hace la gente? Elegir al que más le gusta o elegir al que más conoce. O al que hace el gol. Bueno, acaba de suceder en el partido de
¿Qué partido? La FIFA es incluyente. De Bélgica. No. En el partido de Bélgica. ¿Cuál fue el arquero? El de Bruyne fue el que dijo que no me lo merezco. Exacto, dijo, perdóneme, yo no me merezco este trofeo. Eso no lo elige la FIFA, eso lo elige el sponsor de la cerveza a través de los... Correcto, y eso no es así, porque entonces el hincha del Madrid vota. Hoy la figura fue Valverde, y pues yo no le niego que el Halcón es un extraordinario jugador. Hoy puso una pelota en el palo, luego remató una soberbia. Sí, pero pues yo no sé, habría que mirar un poquito más el comportamiento. Están eligiendo a los jugadores que más se conocen, a los jugadores que más llegada popular tienen. No, y a los que juegan, ¿cierto?, en el equipo de uno. Correcto, más los que juegan en el equipo de uno. Eso, por ejemplo, está pasando. No, vea, señores, esa es una de las informaciones equivocadas que hay en Colombia. El fútbol no se juega a través de individualidades. El tenis sí. Nadal, ¿contra quién es que juega en Colombia? Casper Ruud. Exacto, juega contra él. Y es Nadal su raqueta contra el otro. No, aquí son 11. 11. Y se tienen que comportar como equipo. Esto no es el boxeo en donde se sube un tipo solo y se da trompadas con otro, ¿cierto? Inclusive hasta en esos deportes, Carlos, hay equipo porque hay un entrenador. Correcto. Hay masajista. Sí, correcto, pero el que está comprometido, bueno, el que ejecuta vale todo eso, pero estamos hablando de la ejecución. El que ejecuta es un solo deportista. Yeah. En cambio, aquí son muchos que tienen que articularse. Tienen que ejecutar. Correcto. Esos 11 o 15 o 17 o 20, incluyendo cuerpo técnico, tienen que articular todo entre ellos para poder hacer el equipo. Entonces usted me dice a mí, no, bueno, ¿cuánto se demoró el PSG para hacer un equipo medianamente decente? Todavía no lo ha hecho. No, tiene individualidades. Ah, bueno, juntas. Correcto. Y es lo mismo. Entonces usted dice, Uruguay. Sí, Uruguay tiene a Valverde y tiene a Núñez, pero también a Suárez, que ya no está para esto. Carlos, es que vea la diferencia de Neymar con selección, Neymar en su equipo. Mbappé con selección, Mbappé con su correcto equipo. Yo creo que eso explica bastante, correcto, el ejemplo que nos está dando. Entonces, no hay aquí, no es el tema de que qué jugadores tan buenos tiene. Aquí suponemos que todos los equipos tienen jugadores buenos. Unos más, otros menos, pero todos tienen jugadores buenos. Yo creo que vale la pena. No lo tome así. Es simplemente un análisis. No, pero es verdad. Y un análisis al que usted, mejor dicho, un análisis que usted permite con su afirmación, ¿cierto? Sí. Y hay que hacerlo. Hay otro, ¿no? Hay un detalle, Carlos, está Godín, está Suárez, está Cavani, están en ese momento en donde... De salir. Se van unos, entran otros, en ese momento de transición, sí, donde todavía no se ha dado el... Ah, pero es que ahí también tiene mucho que ver el entrenador. Mire, profe, sí, a mí me tocó hacer ese partido. Pero eso influye, o sea... A mí me tocó hacer ese partido. Yo le digo una cosa, Uruguay tiene de los mejores mediocampos de este torneo. El problema con Uruguay es que en la medida en que el entrenador siga... respetándole una trayectoria a Luis Suárez, porque las trayectorias y los nombres se deben de respaldar a través de rendimiento, no a través de historia. Correcto. El equipo, primero, es un equipo que juega con un bloque bajo, y segundo, que en el momento en que el equipo ataca no tiene cómo tirar una pelota larga para buscar los espacios de su delantero, porque no tiene la potencia ni la explosión para hacerlo. Y es un equipo que llega a través de transiciones muy rápidas, con ruptura, pero no con tanto juego por las bandas en bloque. Entonces no hay quien le tire centros a Luis Suárez. También. Entró Cavani, no sé, la diferencia abismal. Meter a Darwin Núñez como carrilero, para que juegue por izquierda, es un pecado, es un desperdicio. Y así todo es tan generoso que hizo un ida y vuelta con un equipo coreano que no solamente se plantó. Un déjà vu con eso de Darwin Núñez. Sí, viendo poner a un jugador que juega de nueve, pero lo pone en otro lado. Así, en la última época, el profesor Reinaldo Rueda, claro, hizo mucho eso. Y es una equivocación. Santos Borré de volante por derecha, y sí. Y a partir de ahí, Corea, muy bien organizado, un equipo físicamente muy fuerte y con un conocimiento de lo que Paulo Bento quiere de este equipo, pero gratísimamente también sorprendido por este Corea,
Pero Uruguay así todo tuvo dos opciones importantes, el cabezazo de Godín y el tiro de Valverde. Pero si el entrenador no va a dar a tomar esa decisión, va a ser muy difícil para Uruguay poder generar permanentemente mucho más volumen ofensivo. No alcanzamos a poner el gráfico. Pongamos el gráfico brevemente. ¿10 segundos? Mire, solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 picos. Hay 5 picos de Corea. 5 picos de manejo de Corea. Es mucho. Porque usted mira cuántos picos tiene Uruguay y tiene otros 5 o 6. O sea, fue un partido compartido. Fue ida y vuelta y tal. Compartido en control. Sí. Ahí está. Compartido en control. Ellos necesitan cambiar no solamente a hombres, sino también esa caminadera. Caminan mucho. Un detallito. Un fútbol nomás muy lento. Pues, se le ve descompensado por la nómina, en mi opinión. O sea, porque tiene jugadores explosivos, pero tiene jugadores que ya no son explosivos. O sea, lentos. Exactamente. Ese es un detalle, pero también es flojo en la idea. ¿Entiendes? ¿Cuál es la idea de este Uruguay? La idea, el referente va a ser Brasil. Para mí va a ser Brasil. O sea, Brasil responsablemente se acomoda a las circunstancias, pero no pierde el estilo. Pero espera su momento. Uruguay es el equipo, como dice Farid, que cuando coge la pelota, había en ese momento había que hacerlo vertical, o había que manejar los tiempos. La ¿sí? versatilidad pues, que necesitan. Sí, pero sobre todo la lectura de las circunstancias para saber qué hago, si voy para allá o voy para allá, si juego un poquito más lateral o voy de frente. La idea es la riqueza, sí, la variabilidad de acuerdo a la lectura colectiva del equipo. Okay. Pero tiene esa diversidad en el banco. De Arrascaeta no juega de titular, Nico de la Cruz. O sea, es un tema de decisión de técnico. Preguntas que nadie podía resolver. O sea, que la gente se estaba preguntando. ¿Saben algo? Mañana vamos a las 5 de la tarde en Win Más. ¿Se acuerdan que hay repechaje torneo? Sí. Entonces vamos a las 5 de la tarde por Win Más. Chao pues. Hasta mañana. 5 para las 12.